que me apoyen, ¿no? A ayudar a encontrar las cenizas de mi madre, que se perdió mi maleta, que lo robaron en la curva de acá de la ciudad de Trujillo. Por favor, le pido a los señores del ajeno o a las personas que lo hayan encontrado a la urna de las cenizas de mi madre para darle una cristiana sepultura. Con un profundo pesar, una mujer proveniente de la selva peruana anhela el retorno de un maletín que contiene la urna con los restos de su querida madre, Albertina Zubiate. Desafortunadamente, durante su viaje de Lima hacia la región de Amazonas, la mujer relató que un grupo de desconocidos, aparentemente, interceptó el ómnibus en el que viajaba mientras pasaba por Trujillo, con la intención de robar las pertenencias de los pasajeros. Amanecer el día martes 4:20 de la mañana, ha sido un asalto. Y llegando, y el carro empezó a salir, a arrancar a las 7:20 de la mañana de acá de Trujillo. Y llegando a Chamaya, me bajo para ganar tiempo porque me iba a Bagua Grande, porque ahí mi familia le iban a dar una, como dicen, una misa ahí a mi mamá en cuerpo incinerado, ¿no? Sus cenizas, para ya no irme hasta entrar hasta Jaén. El incidente está siendo investigado por la Policía Nacional, después de que trabajadores de la empresa de transportes Divino Señor lo denunciaran. Además, la familia espera que se amplíen las diligencias en el Ministerio Público. Y me he ido a denunciar sobre la pérdida de mi urna a la comisaría de Jaén. No me han hecho caso porque la denuncia está acá, dice, en Salaverry, en Buenos Aires. Acá hay una denuncia ya, pero eso es por parte de los choferes, por si ha perdido las maletas, encomiendas. Ellos han denunciado eso, pero yo estoy haciendo denuncia por la urna. Si tiene información sobre la ubicación del maletín que contiene la urna funeraria, por favor comuníquese al 914-939-725. Toda una familia tiene la esperanza de poder preservar y honrar los restos de doña Albertina Zubiate.